¿Cómo están, queridos amigos, mis latinos a la turca? Bueno, pues yo estoy súper, súper, súper bien, gracias a Dios. Bueno, para los que no me conocen, pues mi nombre es Jenny, soy del canal La Turca Colombiana. Bueno, queridos amigos, el día de hoy quiero tocar algo, un temita que me tiene bastante preocupada. A ver, ¿por qué? Porque resulta que todos los santos días recibo mensajes por mi messenger de chicas que quieren un hombre turco. A como de lugar quieren un hombre turco. Bueno, a ver. Por eso hoy quiero decirles y ser un poco realistas con ustedes, ¿no? No es que yo, ay, no, es que yo no quiero más latinas aquí, ay, con los hombres turcos, ay, no, eso a mí me vale, como se dice, ¿no? Bueno, en todo caso es que voy a ser realista, no sé si voy a ser un poco dura, pero quiero expresar mi opinión porque me parece que ya estamos yendo a un extremo que no deberíamos llegar, las mujeres latinas. En realidad está un poco esto grave, esta problemática, ¿no? Porque estamos estigmatizando y etiquetando a los hombres de aquí como si fueran, no sé, príncipes azules, extraterrestres, no sé. Bueno, he visto que muchas se han dejado llevar por el tema este de las novelas. Miren, chicas, cuando yo conocí mi turco, realmente cero, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en Latinoamérica con el boom de las novelas turcas. No tenía ni idea, ¿sí? Cuando yo conocí a mi turco, fue porque sí, porque llegó, porque tenía que llegar, no sé. Bueno, porque lo conocí y ya. Pero no era porque yo quisiera un hombre turco, la verdad, no. Ni por la mente se me pasaba de querer un hombre turco. Cuando yo lo conocí a él, no sabía absolutamente nada de la cultura, ni de las costumbres, ni nada. Solamente sabía algo de lo que yo había visto y de lo que por ahí comentaban, ¿no? Pero pues nada, no sabía absolutamente nada. A ver, lo que quiero decirles a ustedes es que aquí hay más sapitos que principitos, ¿no? A ver, el príncipe es alguien perfecto, alguien romántico. Bueno, es como el hombre ideal, ¿no? Pero lamentablemente ese hombre no existe ni aquí, ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en ningún lado, ni en ninguna parte. Es solamente ideas de nosotras que quisiéramos tener ese hombre ideal de príncipe de cuento de hadas, ¿no? A ver, este hombre también nos lo ha vendido mucho las telenovelas turcas, ¿sí? Que son creadas por escritores que tienen una imaginación muy grande, ¿sí? Entonces, recuerden que esto es salido de la imaginación de un escritor. Ese hombre que usted está viendo en esa novela no existe. No existe, amiga, no existe. A ver, mire, los hombres aquí son igual que un sapito. ¿Por qué les digo que igual que un sapito y no que un príncipe? Vea, los de aquí, igual que los de todo el mundo, pues se tira sus gases, se tira sus eructos, ¿sí? También popea, mea, ronca, come feo, riega, hace pereza, lo mismo, o sea, lo mismo que otro hombre de otra parte. Son iguales, simplemente que hablan un idioma diferente o que tienen algunas costumbres que son muy, muy diferentes a las nuestras. Pero ya, eso es todo. Esas costumbres o es su cultura o su... no lo va a hacer ver diferente
porque cuando ya vives o convives con él, vas a darte cuenta que es lo mismo un hombre de aquí que de cualquier otro lado, porque todos somos iguales, todos, absolutamente todos somos iguales. El cuerpo funciona e igual que en todo el mundo. A ver, de que de pronto ellos sean de su cultura un poco más responsables, el índice de responsabilidad es un poco más alto que el de Colombia entre hombres. Estoy hablando de hombres, estoy hablando de colombianos, no voy a generalizar Latinoamérica porque no conozco más de Latinoamérica. Entonces, a ver, de pronto el índice de responsabilidad es un poco más alto. Les da un poco más de temor de irse y dejar a su familia o engañar a su esposa. Eso sí, lo tengo claro. Es un poco más alto el índice, el porcentaje, pero no es que todos sean iguales. También, yo creo que entre machismo y machismo colombiano, yo creo que están igual. Le digo igual porque lo mismo que he escuchado que piensan aquí los hombres, lo he escuchado también en Colombia. Lo mismito, simplemente que lo escuché en un diferente idioma, no más, ¿no? Lo de la patanería. Lo de la patanería, creo que también estamos igual. Estamos igual. Hay hombres patanes verbalmente, de esos que verbalmente te mantienen como psicológicamente mal, los hay. Y también hay hombres golpeadores. Y creo que es exactamente el mismo índice. Lo que yo he visto, lo que yo he experimentado por aquí a mis alrededores, pues creo que estamos casi igual en el mismo sitio. Bueno, otra cosa, la siguiente etiqueta, que son súper románticos, que no, que Romeo le quedó pendejo, ¿no? No, amigos, a ver, realmente es que no es romántico, no es romántico. Simplemente tratan de hacer a su pareja feliz. Entonces, por tratar de tener a su pareja feliz, tal vez uno siente que son románticos. Por ejemplo, si tú tuvieses una discusión con tu pareja aquí, él lo que va a tratar de hacer es de que si la culpa la tuvo él, te va a hacer algún detalle. Así sea una flor arrancada de un jardín, te la va a dar. O una chocolatina para que lo disculpes. ¿Me entiendes? Entonces, eso los hace románticos, entre comillas. El latino no es de regalar ni chocolates ni flores, no. Estoy diciendo que todos, estoy diciendo el mayoría porcentaje de los latinos, de los colombianos, perdón, no lleva flores ni chocolates. Usa más su labia, como se dice en Cali, ¿no? Usa más el bla 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 que tal vez en invertir en una chocolatina o en una flor. Eso es lo que los hace ver un poco más románticos, ¿no? ¿Qué más? A ver, dejemos de etiquetar tanto al hombre turco. Hay muchas etiquetas que he escuchado, feas y buenas, malas y buenas, ¿no? Como los zombies, que son patanes, que son patanes, mujeriegos, que son machistas, que son celosos. Las buenas he escuchado que son muy románticos, que son súper caseros, que son súper entregados al hogar, que son súper trabajadores. Bueno, muchas, 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 muchas etiquetas buenas y malas. Son súper. Ellos no son súper héroes en ninguna de las dos. Ni, no son ni superhéroes ni son tampoco malvados. ¿Me entienden? Entonces, a ver, hay un porcentaje de cada cosa. El que no tiene esto, lo tiene el otro. El que no tiene lo otro, pues tiene esto. Y así sucesivamente. No hay ni muy buenos ni muy malos. Sus diferencias son muy pocas, ¿sí?
En cuanto a lo ser personal, a lo ser hombre, yo no estoy hablando ni de cultura, ni de costumbres, ni de religión, ni nada de eso. Estoy hablando de hombre a hombre, ¿sí? De un hombre a otro hombre, de sus virtudes y sus defectos. Igual, los tienen igual que los mismos colombianos, que los mismos de otro país, ¿no? Entonces, por favor, chicas, miren, la felicidad no está en encontrar un hombre turco, la felicidad no está en que, ay, tengo que casarme con un turco, porque sería el hombre perfecto para que me haga feliz. No, la felicidad está en encontrar esa persona que te haga sentir especial, ¿sí? Esa persona que realmente llene tu ser, que llene tu vida de alegría y no de tristezas. Y también la felicidad está en uno mismo. La felicidad no está ni en comprar un carro, ni en comprar ropa de marca, ni en que tiene que ser ese hombre el que me haga feliz. La felicidad no está en los demás, la felicidad está en nosotras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro, el mío. Yo debería estar triste. Debería estar triste y llorando todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque uno, tengo mis hijos muy lejos, mi familia y mi mamá y todos están muy lejos de mí. Segundo, porque no he podido como levantarme y poderme ir a mi país a ver a mis hijos. Me han pasado muchísimas, muchísimas cosas terribles, feas, espantosas aquí, pero igual sigo adelante cada día dándole y dándole por mi propósito de vida, por mí, porque yo lo quiero así, porque eso es lo que yo quiero y por eso sigo luchando y estando aquí firme y perseverante, por eso. Porque mi felicidad no son mis hijos, ni mi felicidad es Colombia, ni mi felicidad es mi esposo, no. Mi felicidad está en mí. Yo soy feliz porque yo lo quiero así. Entiendan eso, chicas. Si yo quisiera estar triste todos los días, te lo aseguro que encuentro el motivo para estar triste si no lo tenga. Y llorar, y llorar, y lamentarme todos los días de mi vida por lo que hago, por lo que dejo de hacer. Y sí, entonces, bueno, eso era un pequeño mensaje que yo les quería dar, ¿no? También, no busquen la felicidad en otros, búscala en ti mismo. Vive la vida, disfruta de la vida, disfruta de cada día, de cada momento, porque la felicidad no está ni en el futuro ni en el pasado. La felicidad está aquí, en el presente, en el hoy, no ni en el mañana ni en el ayer. Es que ayer me comí esto y me hizo muy feliz. Ok, bueno, ayer fuiste feliz, listo, déjalo allá. O es que ayer me pasó esto y estuve muy triste y por eso voy a llorar hoy. No. O sea, ya lloraste ayer, ya déjalo allá, no vas a llorar hoy también. O es que, ay, estoy esperando que llegue ese dinero para ser muy feliz. Amiga, sea feliz con el hoy, porque usted no sabe si en 2 minutos va a estirar la pata y la felicidad se quedó allá en el futuro. ¿Sí me entienden? Entonces, a ver, yo que mezclé esto aquí porque veo que muchas, muchas, muchas están queriendo forzar una relación con turcos. Están queriendo por todos los medios conseguir un novio turco o casarse con un turco o venirse a Turquía para conseguir un marido o un novio o una familia turca. La verdad que no se los aconsejo, ¿sí? Dejen que las cosas lleguen, dejen que las cosas fluyan. Si las cosas son para ti, llegarán en cualquier momento. En el momento menos esperado, llegará, ¿sí? Pero no estén forzando, forzando, forzando. Cuando uno forza las cosas, simplemente vas a traer algo mal. Porque estás forzando algo que Dios no te quería dar o algo que no se debía dar.
Entonces ahí es cuando caemos en la realidad, en la verdadera tristeza de haber hecho cosas, de haber cometido errores que realmente nos va a llevar a una gran tristeza. Entonces, chicas, hay muchos sapitos aquí en Turquía también, y como en el resto del mundo. Hay hombres que se ven por fuera feítos, pero en su interior son muy lindictos, son muy lindos. Hay hombres que se ven muy simpáticos, como los príncipes azules, pero son bien terribles por dentro. Entonces, nunca te dejes llevar por las apariencias tampoco, por las palabras y lo hermoso que te hablan, porque hay muchos que hablan muy hermoso, te dicen, como dicen muchas, a los 2 segundos me están diciendo te amo. Ese te amo, no crean mucho en ese te amo. Un te amo de verdad no se dice, se demuestra. Chicas, hombre. Aquí, en China, en Japón, en Europa, en Latinoamérica, en África, en donde quieran, es un hombre. No nos metamos los dedos a la boca a nosotras mismas diciéndonos esta clase de mentiras. Simplemente les aconsejo que miren muy bien, que se fijen muy bien, que conozcan muy bien con quién se van a meter. Bueno, queridas amigas, pues eso era todo hasta el día de hoy. Simplemente quería expresarle un poco mi opinión, ser un poco realistas con ustedes. Aquí hay de todo como les acabo de decir. Y no se dejen llevar por la fantasía de las novelas. No, amigas. Hay mucha, mucha fantasía en esas novelas. Y no todo es como parece y no todo es como lo muestran. Así que mucho cuidado y caminen con cautela. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, me despido de ustedes, no siendo más. Muchas, muchas gracias por seguirme, por suscribirse, por todas sus lindas bendiciones y sus lindos comentarios que me llegan día a día. Y las chicas que me escriben siempre a decirme estas cosas, por favor, chicas, chicas, vean más los videitos, atiendan más a los consejos y no hagan tanto caso a las novelas. Vean las novelas, disfrútensela. Disfruten las novelas, metas en el cuento, pero tampoco quiera llevarlo a la realidad. La realidad es una cosa y el mundo de la televisión es otra. Es magia. Simplemente es magia. Bueno, queridas amigas, ya, no les quito más su tiempo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta un próximo video de Jenny, la turca colombiana. Bye, bye, sonra, gorichuru.